Todos los países tienen su servicio de inteligencia. En el caso de Israel, se conoce como el Mossad, el servicio de inteligencia que hace de todo, desde atrapar criminales de guerra que cometieron actos o crímenes de lesa humanidad contra el pueblo judío, hasta tener operaciones que son a discreción de los servicios o necesidades que requiere Israel. Pero lo interesante de esto es que dentro de la partida presupuestal del Mossad o el Servicio de Inteligencia, hay una partida que se reserva a operaciones que solamente el primer ministro sabe y solamente son requeridas por él. Entre las más famosas, por ejemplo, es el rescate de los judíos que fueron víctimas del régimen en Etiopía con la famosa Operación Moisés, en la cual establecieron una especie de oficina para buceo en Sudán del Sur, bajo lo cual fue una pantalla para poder emigrar a todos los judíos que estaban escapando de ahí. Dentro de esta operación se batió el récord del mayor número de personas que entraron en un avión, pero habría que checarlo si no fue que en Afganistán se rompió ese récord. Pero ellos tienen la cifra de 1.065 personas en un solo avión. Sin embargo, el servicio de inteligencia no se detiene ahí, y es que han sido famosos por violar inclusive la neutralidad de sus aliados o inclusive la confianza que se le dan a otros países. Han robado uranio de Alemania, han robado planos militares de Francia, pero inclusive llegaron un poquito más lejos cuando capturaron al criminal de guerra Adolf Eichmann de Argentina y lo llevaron hasta Jerusalén para ser juzgado. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que inclusive también han creado disturbios en las zonas ocupadas por Palestina para mantenerlos bajo un ataque constante. Así que, ¿es un buen servicio de inteligencia eficiente o es una especie de agrupación un poquito más perturbadora?